Comienza el 2018 y a todos nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo vendrá este año? Bueno, para el 2018, este año que recién estamos comenzando, para hacer su análisis hay que desglosar un poquitito los números. Por eso que se toma primero el 20, donde habla de un despertar, de un llamado a elevar las conciencias. Ya después se analiza el 18, que es el número que cambió ahora, que tiene relación con la luna, por lo tanto podrían seguir saliendo cosas ocultas a la luz. Estas fueron exactamente las mismas palabras que Kenita Larraín, ahora también conocida como Kenita Bo, utilizó para dar sus predicciones en una nota realizada en el noticiero central de TVN 24 horas. Como era de esperarse, nadie se imaginaba verla en otro programa que no fuera de farándula. Así que las críticas no tardaron en llegar e hicieron arder las redes sociales. Kenita Larraín de Numeróloga en TVN. De la mano de Fariña. Aquí llegamos. Si le estamos preguntando a Kenita sobre números, ¿en serio TVN? ¿En serio? ¿Siguen creyendo en TVN que Fariña es gracioso con sus notas? ¿Kenita como numeróloga? ¿En serio? Yo sé que los medios de comunicación en este país dejan bastante que desear, pero que en las noticias de TVN esté hablando la Kenita Larraín sobre qué dice la numerología del 2018, me parece realmente vergonzoso. Entrevistar a Kenita Larraín para saber qué nos depara este 2018 es como entrevistar a Mundo Varas para que nos comente el futuro de la selección chilena. Pucha, parece que el pasado farandulero condena y persigue a Kenita Larraín. Y no es que lo digamos nosotros, porque fíjense que ella también lo siente así, ya que esto de las críticas son un pan de cada día en su faceta de numeróloga. Yo no tengo que justificarme para nada ni tirar el currículum a nadie. Siempre va a haber gente que esté de acuerdo y otros que estén en desacuerdo. Pero bueno, si TVN me llamó es porque llevo más de 6 años de estudio. Y eso, y el que esté de acuerdo, problema de ellos. Yo estoy feliz, bueno, sigo estudiando, la empecé de Cábala, que tiene que ver con la numerología. Y la verdad es que es maravilloso. A decir verdad, a Kenita Larraín en Farandulandia se le conoce mucho más por sus romances y quiebres sentimentales que por su lado místico. Así que partimos a preguntarle a los famosos cómo ven las críticas hacia la rubia. ¿Te digo algo? Es que yo no creo en ninguna de esas cosas, entonces no. Yo soy absolutamente escéptica de todo lo que sea respecto a eso. Ahora, cada uno es dueño de ganarse la vida como que mientras no estafes a nadie, pero yo no creo en eso, entonces no le creo ni a ella ni a ninguno que le haga esa cuestión. Nada, o sea, soy totalmente opuesta a ese tipo de cosas. Así que lo lamento por la queta. Te puedo decir de que sin conocer profundamente a la Kenita, ella ha venido para acá, ha contado su estudio, me parece que ella tiene un fondo para hacer lo que hace y ya depende después de la persona ver qué grado de credibilidad le da a su trabajo. Yo creo que ella estudió. El punto es que muchas veces cuando uno cambia de giro, tiene que ganarse ese espacio de credibilidad. Entonces eso cuesta bastante. Que ella ha estudiado harto y hace rato que se dedica a esto. No sé, debe ser gente mala onda, que no está conectando más. Porque la verdad es que, bueno, uno puede ser mejor o peor en cualquier tipo de rubro, pero de que ella ha estudiado, ha estudiado. Sí, yo creo que para algunas personas el pasado de Kenita sigue teniendo una relevancia súper importante que quizás le haga más difícil el poder validarse para esas personas como numeróloga. Bueno, ella es como una figura que genera polémica, como amor, y otros que no la quieren tanto, pero yo creo que en el mundo de los numerólogos y eso, las opiniones siempre dan para todos. Hay que ver, no sé cómo se llama, un evidente que dijo un montón de cosas que no pasaron el año pasado, así que yo creo que en el fondo mostrar la opinión de ella va a generar siempre algún tipo de comentario. Yo creo que ella tiene todo el derecho a exponer sus conocimientos, si sabe, si tiene estudio, ¿por qué voy a limitar a Kenita Larraín? Si ya sabe, si se ha preparado, si entiende el tema, tiene todo el derecho a exponerlo en cualquier medio. Pero saben, chiquillas, una cosa es el constante prejuicio de las personas en redes sociales y otra la opinión de los colegas de Kenita. Y es que aunque ustedes no lo crean, la ex modelo cuenta con el apoyo de algunos de ellos. Creo que si está haciendo esto y a ella la hace feliz, ojalá cada día estudie mejor, cada día se prepare más. El trabajo de la numerología es muy interesante, es
un trabajo con precisión, y en la medida que tú haces una reiteración de aquel, pues puedes lograr algo muy bueno. Ahora, que digan cosas de ella, mejor que hablen a que no hablen, dicen. Y si ella está protegida energéticamente, todo lo negativo se le va para los lados. Así que buena vibra, Kenita. O sea, mira, le abrimos las puertas aquí en este país a una colombiana que le metió el dedo a todo Chile dentro de la boca, ¿eh? Entonces, ¿por qué no puede la Kenita hacer y de forma honesta, si se nota que no lo está haciendo de manera deshonesta? Ahora, ella es estratégica, seguramente va a morir siendo estratégica. Pero ¿cuántos brujos, como te digo, también caen en lo mismo y pueden trabajar muy bien también? Lo que ocurre es que lo que hace ella requiere estudio. Y a mí me consta que ella tiene estudio y tiene años. No se requieren habilidades, como la gente cree, mágicas, extrasensoriales, qué sé yo. No, lo que ella hace, no. Y lo aplica bien. Queda claro, Kenita Bon no juega con estas cosas. Así que si quieren, tomen nota, porque sus predicciones van en serio. ¿Y a ustedes en sus casas le creen a las predicciones de Kenita Larraín? ¿O se suman a las críticas ya mostradas?